Buenas tardes, mi gentes. Esperan que todo el mundo vaya bien en el nombre de Jesús Cristo. Para mí, todo está bien. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en mi canal de YouTube llamado Dr. Amos Celestin. Por favor, te lo pido a cada uno de ustedes, después de haber visto este video, dale like, comentar, comparte con tus amigos, hermanos, vecinos, compañeros. Comparte este video en muchos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram y mucho más. En el día de hoy, lo voy a traer a ustedes un nuevo video que se trata de las 10 enfermedades bucodentales más peligrosas y más comunes. Vamos a tomar una pausa, después vamos a continuar con el video. Gracias. Como lo estoy diciendo a ustedes, en el día de hoy vamos a ver las 10 enfermedades bucodentales más comunes y más peligrosas. Para empezar, yo quiero decir que conocer que posibles problemas dentales son los más comunes y sus causas puede ser de gran ayuda en su prevención. Aquí, en este video, vamos a mostrar y vamos a decir la lista de las 10 enfermedades bucodentales más peligrosas y más comunes. Número 1. Mal aliento. Mal aliento, también llamado halitosis, alrededor de un 85% de las personas que padecen mal aliento persistente tienen una afección dental que es la causante. Esta enfermedad es que ataca las encías, que provoca la caries, el cáncer oral, la boca seca y las bacterias en la lengua. Esos son algunos de los problemas dentales que pueden causar el mal aliento. Número 2. Tenemos las caries dentales. Es la segunda enfermedad más prevalente desde el resfriado común. Ocurre cuando la placa bacteriana se combina con las azúcares y con los almidones de la comida. Esta combinación produce ácido que atacan el esmalte dental. Enfermedades de las encías, conocida también como enfermedades periodontales, que es una infección de la encía que rodean los dientes, siendo una de las principales causas esta pérdida de dientes en adultos. Continuamos con el cáncer oral. Número 3. Es una enfermedad grave y mortal que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los principales factores de riesgos son el consumo de tabaco y alcohol, las visitas regulares al dentista pueden ayudar a detectar el cáncer oral temprano. Número 4. Úlceras bucales. Se denominan también aftas y aparecen dentro de la boca y no en los labios.
no son contagiosas y pueden desencadenarse por muchas causas diferentes. Continuamos con la erosión dental. Es la pérdida de la estructura dental causada por el ácido que ataca el esmalte. Los signos y síntomas de la erosión dental pueden variar desde sensibilidad hasta problemas más graves como grietas. Tenemos también la sensibilidad dental. Es un problema común que implica experimentar dolor o molestia en los dientes por los dulces, el aire frío, las bebidas calientes, las bebidas frías o los helados. Algunas personas con dientes sensibles e incluso experimentan molestias al cepillarse y usar el hilo dental. Seguimos con el traumatismo dental. Un accidente puede causar desde un pequeño atritamiento hasta una fractura complicada del diente. El tratamiento de elección dependerá de la gravedad del traumatismo y puede ser desde reconstruir la parte fracturada con una resina de relleno hasta la colocación de una corona. Si la pulpa se ha visto afectada, es posible que necesite un tratamiento de conducto radicular. La mala oclusión. Su tratamiento, la ortodoncia, no es solo para niños. Endereza los dientes torcidos y alinea la mordida, no solo para conseguir una sonrisa más bonita. Puede ser un parte clave para mejorar la salud dental en general, aliviando síntomas como el dolor en la mandíbula. Y para terminar, tenemos la tinción dental. Algunos alimentos ciertos, medicamentos, el tabaco y los traumatismos son algunas de las causas que pueden decolorar los dientes. Existen diferentes tratamientos que mejoran el aspecto de los dientes, desde la eliminación de las manchas superficiales hasta volver los dientes más blancos. Todos estos problemas dentales pueden prevenirse y mantenerse a raya con medidas de higiene bucodentales continuadas muy simples, siendo importantes también las visitas regulares a su dentista para disminuir las posibilidades de tener problemas dentales que pueden conducir a algo peor. Muchas gracias por su atención. Nos veremos la próxima semana para un próximo video. Bendiciones a todos. Gracias.